practicar deportes. El día 22 de abril se va a festejar en el mundo una fecha especial, el Día de la Tierra. ¿Por qué? Porque se pretende que nuestro planeta, la Tierra, sea seguro, sea para todos y pueda vivirse en plenitud ese contacto con la naturaleza. Nosotros, próximos siempre al deporte, no podíamos excluirnos de ese festejo, de esa conmemoración, el Día de la Tierra. Es una fecha mundial y, por supuesto, Deporte en Acción, que siempre está al lado de esa naturaleza, a veces vapuleada por los hombres, nos permite mostrarles deportes en todos los sitios para refrescar esa tremenda y fantástica asociación entre el deporte y esa naturaleza, generalmente generosa, a veces hostil, pero siempre propicia para los deportes. La imagen desde atrás de la nueva revelación del tenis femenino, Jennifer Capriati, y la que no consigue devolver ese tiro es nada menos que nuestra Gabriela Sabatini. ¿Usted recuerda este torneo? Sí, fue la final del certamen de Boca Ratón, donde Gaby era la gran favorita y esta muchachita, que en ese entonces tenía 13 años, fue la novedad. Felices los norteamericanos por esta chica que ya tiene 14 años, pero que perdió en sets muy peleados contra Gabriela Sabatini. La nueva estrella del tenis es nada menos que Jennifer Capriati. Aquí está la chiquilina que está feliz porque fue el primer torneo profesional de Jennifer y se presentó con esa participación en la final perdiendo contra Gaby Sabatini. Una chica que está orientada por la familia Evert y Chris Evert la considera casi una ahijada deportiva. Jennifer Capriati, hija de italianos inmigrantes, bonita, joven, con un tenis para seguir en el futuro. Jennifer juega de fondo, corre incansablemente, le pega con ese revés a dos manos y es una jugadora que puede marcar una época si progresa de acuerdo a lo que está anunciando ahora. Todas estas chicas hablan de Jennifer, que está allí con su perrito. La familia Capriati, felices porque ya firmó por 5 millones de dólares. Siempre hay récords para vencer. Esto sucedió en Launceston, en Australia, donde este australiano, Stephen Pate, pretende superar el récord mundial del kilómetro de velocidad. Una bicicleta aerodinámica, el apoyo del público, el tesón y la increíble preparación de este Stephen Pate, que unos días antes había superado un récord que se había mantenido desde hacía mucho tiempo. Desde 1967 era el récord de un belga, Patrick Sercoux. Lo había superado Stephen Pate y en esta nueva meta se supera a sí mismo. Vence el récord de los 1000 kilómetros con ese sensacional tiempo. Stephen Pate en ese velódromo tan coqueto de esa localidad de Australia, Launceston. El rubio australiano. Otro hombre que seguía los pasos de su compatriota. Este se llama Danny Clark. Pero sus distancias son más grandes. Él consiguió en este sensacional intento, corriendo detrás de esa moto, superar el récord mundial de 5, 10, 15 y 20 kilómetros de distancia. Y también logró su objetivo. En Deporte en Acción, tal cual hacemos siempre con pocas pausas para brindarles a ustedes un panorama amplio del deporte internacional de los últimos días. En Tel Aviv, en Israel, se disputó este combate por el título mundial de los Pluma Junior de la Federación Internacional de Boxeo. El defensor del título es Fabrice Benichon. El retador, un sudafricano, se llama Welcome Sita. Por supuesto, el sudafricano es el moreno. Más alto, el francés buscaba el combate corto, pero los
brazos largos de Welcome Cita consiguieron mantenerlo a distancia. Solo en algunos pasajes pudo Fabrice Benichon aproximarse y complicar a este aguerrido, veloz e inteligente sudafricano. El combate terminó sin que se produzca un knockout, pero todos los jurados dieron ganador a este morenito Welcome Cita, que se consagró campeón mundial en Tel Aviv, en Israel. La categoría Pluma Junior. Y el bádminton, ese deporte que es muy atrayente cuando uno empieza a conocer sus características. Esto se realizó en Wembley, en Londres. Es el campeonato All England, el segundo, que reunió a los mejores cultores. La prueba de single para hombres, Zhao Jianhua es el que le pega con la mano izquierda, lo tenemos de frente. Y el rival es quien resultó derrotado, porque el chino Jianhua venció al natural de Indonesia 15-4. El turno de las damas, una muchacha que el año pasado había perdido la final, Susi Susanti, también de Indonesia, que enfrenta a una china, Wan Hua. Gana la joven de Indonesia. Esta es la prueba más linda. Usted ya me escuchó decir esto, pero es cierto. Las veces que he visto bádminton, quedé asombrado por el trabajo en equipo, la velocidad, los admirables reflejos de estos cultores. Y en estas pruebas triunfaron los coreanos del sur, que ganaron el doble caballeros, el doble damas y el doble mixto. Aquí está la primera victoria de los representantes de Corea. Ahora vemos a las muchachas coreanas que enfrentaron a dos inglesas, Gillian Clark y Gillian Gowers. ¿Cómo se llaman estas coreanas? Chung Yung-hee y Wang Ye-yung. Parece un trabalenguas para mí. Otra prueba interesante, el trabajo de la potencia de los hombres y el aguante de las muchachas. Doble mixto para Corea. Ahora estamos en la nieve, programa variado de deporte en acción en Noruega. El slalom femenino, una gran esquiadora en esta primera parte, Anita Wachter, que pretende consagrarse campeona. El turno ahora para Claudia Strobl, que está completando su recorrido en el slalom. Slalom es sumamente atrayente. Ustedes ven cómo van girando, volteando las puertas a una velocidad llamativa, donde se ve el equilibrio, la destreza para doblar los esquís, mantener el cuerpo erguido y no perder velocidad. La ganadora fue Karin Wüther, que logró por primera vez un título mundial en slalom. El podio. Y ese sol nos está mostrando una ciudad importante y también muy significativa para nosotros, Córdoba. Allí tenemos una gran penetración y recibo cartas continuamente de los queridos cordobeses. Este es un símbolo, un karateka en un amanecer de Córdoba. Es el símbolo de lo que va a pasar entre el 18 y el 21 de julio de 1991. Allí se hará, en Córdoba, el Torneo Mundial de Artes Marciales como parte del Encuentro Mundial por la Paz y la Salud. La realización de ese Encuentro Mundial entre el 17 y el 25 de julio de 1991. Y habrá, además de este Torneo Mundial de Artes Marciales, un Congreso Internacional de Medicinas de Alternativa. También una exposición del arte y la cultura oriental. ¿Dónde? En la ciudad de Córdoba. La mayoría de las escuelas que representan a las líneas principales de los distintos estilos de las artes marciales en Córdoba están participando para adaptar el reglamento internacional de karate Woku para ser aplicado durante el torneo y las actividades previas. Y como selectivo para ese torneo mundial,
en Semana Santa. Sí, en Córdoba se hará el torneo sudamericano de artes marciales. De allí saldrán los representantes sudamericanos. Nuestras cámaras están en Sapporo, en Japón. Allí se disputó el partido final de hockey sobre hielo, que fue parte de los Juegos Asiáticos de Invierno. Los finalistas, China y Japón. Los chinos, equipo rojo, los japoneses, blanca la camiseta. Un partido peleadísimo, muy interesante, donde los chinos fueron superiores. Ahí veíamos que iban 3-2. Y al final se produce la victoria. Campeón es China, 4-2. Luego del escándalo entre Japón y Corea del Norte, no jugó el hombre que provocó una grave lesión en un japonés que terminó en el hospital. Este partido enfrentó a los dos países divididos, Corea del Norte y Corea del Sur. A pesar de la rivalidad política, no podemos decir social, pero sí de aspectos económicos probablemente, la sociedad libre capitalista de Corea del Sur, el socialismo comunista de Corea del Norte. Un partido tremendo, iba ganando Corea del Sur 6-3, pero hubo una reacción y terminó solo 6-5. El deporte rey, como dicen los franceses, el rugby, en el partido más esperado del año. El choque por la final del torneo de las Cinco Naciones entre Inglaterra y Escocia. Este es un try de Gascott, el negrito que no va a venir a la Argentina tras una escapada excelente del capitán de los ingleses. Hubo un buen ataque iniciado por Will Carling. Escocia se puso en ventaja por la puntería de Chalmers. Pero miren acá, Gavin Hastings, el fullback, patea hacia adelante. Atención con el wing escocés. John Stanger logra el try. Y allí Escocia se pone 13-4. Empezó una gran presión por parte de los ingleses. Y este fullback falló varios penales, pero este lo convirtió. Hutchinsons, 13-7. Y a pesar del esfuerzo inglés, del dominio territorial y del control de la pelota, la defensa inglesa funcionó a la perfección. Mírenlo ahí, Tucalo lo taclea a Hutchinsons. Y ganó Escocia, 13-7. Conquistó el Grand Slam, el torneo de las Cinco Naciones y la Calcutta Cup, un trofeo que anualmente se pone en disputa entre Inglaterra y Escocia. Otra vez, Will Carling, que tampoco vendrá a la Argentina, apoyado por los demás tres cuartos. Miren aquí cómo quiere irse Underwood e interrumpe el juego el centro neozelandés que juega para Escocia porque su abuelo era escocés. Carling pierde la pelota. La desesperación de los ingleses. Miren qué cerca están. Escocia se defendió. Y aquí es el final. Gana Escocia, campeón de las Cinco Naciones. Qué diferente esta disciplina. Con el rugby, la rudeza de los tackles, las caídas y los hombres de más de 100 kilos. Esto sucedió en Halifax, en Nueva Escocia, en Canadá. Esta muchacha se llama Midori Ito, que había logrado la medalla de plata en la competencia de figuras en el Campeonato Mundial de Figuras. Esta japonesa deslumbró a los canadienses con su agilidad, su armonía, su coreografía y la notable coordinación que tuvo en todos sus movimientos. Estuvieron en esta exhibición los más capaces, los que habían logrado los principales títulos en ese Campeonato Mundial de Figuras. Miren a Isabel Duchesne. Logró el triple salto. Y el público entusiasmado. Los trajes brillantes, la belleza de las muchachas y la sensación de que no están patinando, sino bailando. Ha llegado a un grado de perfección admirable
esta disciplina que tiene tantos adeptos en el mundo y que aquí en la Argentina ha quedado como un imposible, ya que prácticamente han desaparecido todas las pistas de patinaje sobre hielo. Quedan algunas, pero lamentablemente son pocas. Otra de las participantes. Esta es una muchacha de Canadá. Por eso su público estaba extasiado con su rutina. Y en Deporte en Acción, la velocidad. Estos autos sport que corrieron las 12 horas de Sebring en Florida, los Estados Unidos. Siempre el duelo de marcas. Allí estaban los Nissan, también los Porsche y una pareja importante, Derek Daly con el auto número 83 en pareja con Bob Earl. También estaba un apellido famoso en otro Nissan, Jeff Brabham y Chip Robinson. Ellos corrieron desde atrás y superaron a los que parecían segundos, porque el liderazgo de Derek Daly y Bob Earl nunca estuvo en duda. Al final, los dos autos Nissan quedaron adelante. Una carrera que rompió todos los pronósticos en la Gran Bretaña. Esto sucedió en Cheltenham. Allí fue la realeza, ahí está la reina madre. Había un super favorito, Desert Orchid. Sin embargo, el ganador, ¿saben cuánto pagó en las apuestas? 100-1. Norton Coin, así se llama. E incluso a Desert Orchid lo superó en el último tramo, Desert Tobias. La alegría del propietario que ganó una fortuna. Esta carrera es la segunda de importancia en la Gran Bretaña. Y ese dueño recibe un trofeo, aparte de los premios. ¿Dónde estamos ahora? En Metana. En Italia, miren esta competencia mundial, porque hay pruebas mundiales para todo. El que saltaba era el canadiense Patrick Leclerc. Ahora vamos a ver a Yvon Jolin, un italiano, en esta prueba de salto de barriles sobre esta pista de hielo. ¡Ay! Falló allí Leclerc en su intento de saltar 17 barriles. Solo lo va a conseguir el italiano. Aquí toma carrera Yvon Jolin, que quiere saltar una distancia de 8 metros o 17 barriles. A ver si lo consigue. ¡Sí! Es campeón mundial este italiano. 17 barriles y consiguió un título que buscó con enorme esfuerzo. Quiere probar otro canadiense, Mario Mate. No logra superar los 17 barriles. Golpeó al último. Y por lo tanto, en este difícil deporte, campeón, Yvon Jolin.
Estamos en la Ciudad Luz, sí, sí, en París. Allí se corrió este cross country de 25 kilómetros. Este es el momento de la largada. Compiten 5.000 atletas y muchísimo público observándolos en las calles. Vamos a triplicar este año esa cantidad de participantes en el Maratón Adidas de la República Argentina. Ya vimos la semana pasada el primer selectivo realizado en Neuquén. El segundo será en Santiago del Estero. Mientras tanto, en París ya se había escapado un grupo donde estaba un marroquí, el Matisse Chamaz, y un francés, preferentemente, Roger Rivert, el número 3, que fue el que realizó la carrera más inteligente porque no hizo el gasto inicial, aun cuando se mantuvo cerca. Los observan ustedes de estos dos líderes. Fleming y Rivert están allí próximos. Pero el remate final favorecerá al hombre de barba, al francés que está detrás. Aquí lo vemos. Roger Rivert gana en París, en la capital de su país. Y el segundo, el marroquí, Jamal Mati. Tercero, un escocés, Peter Fleming. Este hombre de apellido difícil fue campeón mundial en la prueba de descenso en 1985 y retorna ahora en 1990. Se llama Jeff Lechner y fue una sorpresa porque aquí logró el tercer puesto, pero por la suma de puntos, Jeff Lechner fue el ganador y ya aseguró su condición de campeón mundial de descenso en esta temporada que comenzó en 1989 y culmina en 1990. El segundo fue un suizo en esta prueba realizada en Are, en Suecia, el suizo Franz Heinze. Aquí vemos el rendimiento de Jeff Lechner, que queda contento por su participación. Pero el ganador fue este italiano, Cristiano Ghedina. Bajó como una flecha, con un tiempo sensacional que le permitió ganar por segunda vez en su vida una prueba mundial de esta especialidad del descenso. Ahí no hay puertas. Aquí hay que bajar a toda velocidad y dominar las curvas, los saltos y no perder tiempo en minucias. Qué manejo de cámaras hemos conseguido para presentarles la bajada vertiginosa, perfecta, de Cristiano Ghedina, el italiano. Está consiguiendo el mejor tiempo, observen a la derecha, y es el ganador. Pero para Jeff Lechner, la alegría de ser el campeón mundial. Fútbol inglés en Deporte en Acción. Un partido que despertó sorpresas. El Aston Villa, mi equipo, el que más me gusta a mí en Inglaterra, sufre una sorpresa. Aston Villa era el líder. Sin embargo, se encontró con un Crystal Palace inspirado que consiguió un solo gol. Miren ustedes aquí cómo salva este defensor. En Inglaterra, el triunfo vale 3 puntos y fue importantísimo para el Crystal Palace, que estaba allí mal ubicado en el campeonato. Hubo una presión constante y, sin embargo, el Crystal Palace se impuso 1-0. Estamos ahora en Southampton. Ahí se enfrentaron el Manchester United contra el Southampton. Aquí no hubo sorpresas, porque el Manchester, aparentemente por sus antecedentes, tenía que ganar. Desesperadamente buscaba la victoria y aquí llega un gol. Lo consigue desde lejos Gibson. Miren cómo le pega, qué bárbaro. Desde lejos, como nos gustaría que actúe el seleccionado argentino, donde tocan mucho, se defienden bien, pero logran pocos goles. Ahí está el segundo, lo consigue Mark Robbins. Es el 2-0 final para el Manchester United, que está allí peleando para subir puestos en la tabla, pero no está bien ubicado. Y en Deporte en Acción, el polo
con los mejores. ¿Dónde? En Punta del Este. Allí estuvieron todos, ¿eh? Que comenzaban a prepararse para la temporada de América del Norte. A propósito, los argentinos son viajeros incansables, porque luego de estar en Buenos Aires en el campeonato abierto, que el año pasado tuvo tantos bemoles, pero es el más importante del polo mundial. Estos polistas en el verano se van a Punta del Este, Uruguay, donde prueban caballos y compiten en certámenes muy bien organizados. La mayoría de ellos se realiza con fines benéficos. Los polistas después parten a los Estados Unidos con su caballada e integran distintos equipos y allí sí son profesionales. Hace poco un certamen perdió prestigio porque los argentinos, luego de estar 2 meses fuera de nuestro país, quisieron retornar para encontrarse con sus familiares y prepararse para otro viaje, el de la temporada europea. Viajeros del mundo, distinguidos deportistas que nos representan, exhibiendo sus notables cualidades. Estos polistas argentinos que han mantenido la calidad técnica y la destreza de los caballos para enaltecer a nuestro deporte, ya que en este sí somos los mejores del mundo. Los merecidos premios para los participantes en esta competencia realizada en Punta del Este, Uruguay. Allí están los mejores, los grandes jinetes, los habilidosos jugadores de polo de la Argentina. En una cancha que satisfizo plenamente, se divirtieron y entretuvieron a los espectadores que se acercaron a ese lugar. Siempre un ganador. Esta vez les tocó a este cuarteto. Un deporte escasamente difundido en la Argentina, el fútbol en bicicleta. Sin embargo, a los europeos les interesa. Y se realizó en la ciudad alemana de Wasweiler este torneo internacional que tuvo a los germanos como principales protagonistas. Estamos viendo en acción a los campeones mundiales de 1982 y 1983, los hermanos Thomas y Anders Steinmeier. Sus oponentes, los suizos Urs Schutter y Alfred Metzger.
Los alemanes tienen equipo rojo y fueron claramente dominadores del partido, desde el principio al fin. Los suizos solo consiguieron un gol. Y la pareja de los hermanos que fueron campeones mundiales, Steinmeier, consiguieron 8 goles. El partido terminó 8-1 y los espectadores quedaron conformes por la capacidad, la destreza de estos hermanos. En el partido decisivo hubo casi un desquite de lo que había sucedido en 1989. Los hermanos alemanes King habían perdido el año anterior escasamente ante los checoslovacos Kratochvil y Berger. Aquí la actitud de los hermanos King permitió que se pusieran 2-0 con ese golazo que vimos recién de Jürgen King. Pero ocurrió algo inesperado que ya veremos inmediatamente: la lesión de uno de los checoslovacos. Los campeones mundiales de Checoslovaquia decepcionaron, pero después se supo por qué andaba tan mal este hombre Berger. Tenía una mano lesionada. ¿Y quién lo reemplazó? Su entrenador, que fue 20 veces campeón mundial, Jindřich Pospíšil, que estaba algo fuera de forma. Y los hermanos King ganaron 10-3. Algo de golf en Deporte en Acción, pero en un lugar lindísimo, en el San Diego Country Club. Allí se realizó el último fin de semana por la modalidad Medal Play a 36 hoyos. Este torneo para todas las categorías. Hubo un jugador de lujo, mi hermano Carlucho y su mujer Teresa González del Solar. Pero también hubo prestigiosos golfistas amateur, donde por ejemplo en caballeros se destacó el excelente Oscar Luis Aguilar. La cancha fue muy admirada por los participantes y para la entrega de premios apareció el presidente de la Asociación Argentina de Profesionales de Golf, el señor Antonio Peralta. En la categoría de 0 a 9, el aficionado Alberto Dubini ganó con un score excelente, 140 golpes. Lo importante fue que todos estos amateurs se entretuvieron, se amargaron a ratos también por algún golpe fallido y por la dificultad que siempre encuentran para definir en los greens. Allí en el Abierto de San Diego quedaron a un costado las preocupaciones, los problemas económicos. Solo valía eso, pegarle a la pelotita y tratar de hacerla entrar en los hoyos. Este jugador lo consiguió. Una gran fiesta del golf para amateurs. Y volvemos a viajar en Deporte en Acción. Las sorpresas de Key Biscayne, porque Boris Becker enfrentó en un partido que parecía fácil para él a un francés, para muchos desconocido, Jean Florian. Pero ay, tantas veces lo he dicho, en el deporte nada está premeditado. Nunca hay un ganador absoluto que no pueda perder alguna vez. Y eso sucedió con el gran Boris Becker, porque luego de un primer set muy disputado donde el francés ganó ese tiebreak para imponerse 7-6, en el segundo aflojó completamente Boris Becker. Y para estupor de toda esta gente que estaba ahí en la Florida, Boris Becker pierde el segundo set 6-1 y queda eliminado de este certamen. A propósito de Becker, qué enojados estarán sus compatriotas porque no vino a Buenos Aires y Alemania perdió contra nuestro equipo en Copa Davis. Nuestra felicitación a Mancini, Haite, Lusa y Franita. La sorpresa en Key Biscayne también, allá en Miami, en Florida, no fue un certamen para la lógica. El gran Iván Lendl enfrenta al español Emilio Sánchez y en una tarde inspirada de Emilio, que aquí se queja por ese passing shot fenomenal de Iván Lendl,
Les decía, el español supera en sets corridos a Iván, que tuvo 5 match point en contra, salvó 4, pero no pudo imponerse en el último. El español Emilio, que habitualmente es un destacadísimo jugador de dobles, fue un implacable oponente para el número 1 del mundo, que quedó fuera de Key Biscayne. Como Boris Becker, cayó ante un hombre aparentemente más débil. Pero Emilio Sánchez fue un gran jugador. Y ahora, otra sorpresa. ¿Saben quién pierde acá? Gaby Sabatini contra la española Conchita Martínez. Miren qué derechazo el de Conchita. Ahí está sacando. Gaby estaba cómoda en el primer set con ventaja, pero después tuvo una de sus habituales, podemos decir, lagunas. Miren qué mal pegó al revés. Y gana la española. Y Gaby queda afuera. Aquí termina Deporte en Acción. Nuestro contacto de todos los domingos. Usted lo sabe. Al mediodía, con sus familias, durante el almuerzo o inmediatamente después, llega para ustedes Deporte en Acción. El viaje por el mundo, el contacto que realizamos desde hace casi 4 años, todos los domingos, para sentirnos próximos, ustedes y nosotros. Y recuerde, el 22 de abril, el Día de la Tierra, ese encuentro de los hombres con la naturaleza, en busca de un planeta más seguro, más pleno para todos nosotros. Nos vemos dentro de una semana en Deporte en Acción. We'll be right back.